Lehenengo eskerrak. Eskerrak, ba hemen lanen ibilitze arten grupo eta ibilitzatenak. Eskerrak, kampainan ibilitzatenak. Eskerran, maien eontzeaten guztiik. Eta eskerrak, eta zorionak, ba, zinegotzi zeaten hori, ja. Bueno, eta gaur ostatu, eta bihar lanea. Ibertxeko. Hoi da! Bai! Nik galdu ezkeo, lehen hor itzegien haitu geha, galdu ezkeo nik oso garbi dauket, ez zala nire errua izango. Bakarrik nire errua izango, eta serio nahi naiz. Absurdoa da, pentsatzea persona batek ez egin deikenik, eta irabazten duenen ez. Osa hemen, Joseenak esan ditunak eta gehiu. Hemen kanpoko jende alderdik idea ez zana izan, apoiatu gaitu, etorri geha, lan hain deu, variable bat izango da, aldagai bat izango da, emaitzak ateatzeko, garbi dau, eta adibidea bildun daukeu kudeatzen ezpaldimak duze pasatuko zaiun, lana por supuesto, baino lana higienea asmatu beharra daukeu. Osa, beste haue askotan esatet dau, ez da pelota partidu bat, gaur ez da eze bukau hasi inda. Eta apoioa beharko deu, lau urtetan, usten deuna baino askoz gehiu. Zatenik usten dut, bildu geroz ezkera bertzalego izango dela, eta sufritzea tokatuko zaigula. Ez bakarrik kudeaketagatik, beraiek, dauzken tinte horiek ez dituztelako guzten. Orduan, asingea, eta hor behartza dituzteu, baina bai o bai, baita kritikatzeko ere. Etxen gu ez pagara indartxu, hemendik lau urtea ez geha hola egongo. Eta helburu da hasi deuna, hemendik lau urtea, hemendik zortzia hola egotea. Eta horretako ezinbestekoa da, ez gu behatzik bakarrik lan aitea. Baizik eta kanpon burukin, jakitea dana garela barku berdinen da proiektu berdinen, eta gu bakarrik ez deula, ez geha kapaz izango, herriko pulsu behartzeko, saiatuko baldin bageare, zuek egon beharko dezu egon. Baita belarri titirikeko ere. Mil esker. Bai, bai. A ver, he dicho, a ver, comentaba... A ver, comentaba que, bueno, yo tengo claro, y lo tuve hace 4 años, que cuando perdemos no era culpa mía, o que solo no era culpa mía. Hay un montón de variables que, bueno, que inciden en el resultado de unas elecciones. Cuando ganamos, por supuesto, tampoco es culpa mía. Hacemos cada uno, tenemos una labor... Bueno, que la hemos intentado llevar a cabo, sobre todo, el último año y medio, cara adelante. Es indispensable el trabajo también que se ha tenido que hacer anteriormente. No lo he hecho yo solo, hemos tenido apoyo de mucha gente y yo creo que es importante. Pero bueno, una vez dicho esto, hoy no se acaba nada. Hoy esto no es un partido de pelota, lo dije en la presentación que hicimos del proyecto de ASAIN 2030. Empieza algo. Para nosotros, para bastantes, bueno, para casi todos será algo nuevo, incluido yo. Entonces, yo si no tengo el apoyo vuestro, si no tenemos en mente que vamos todos en el mismo proyecto y que si criticamos donde no tenemos que criticar o si no criticamos donde tenemos que criticar, estamos haciendo flaco favor al proyecto. O sea, nuestro objetivo no tiene que ser el ganar hoy. Tenemos el ejemplo de Bildu. Ha perdido mayorías absolutas de Ordizia, mayorías absolutas en Lazkao. La política es así. O sea, es difícil gestionar una mayoría absoluta. Yo creo que es muy difícil gestionar una mayoría absoluta. Nos va a tener que tocar trabajar, pero trabajar yo creo que a todos los que estáis, algo podréis hacer. Seguro. Algo desde la crítica, si es constructiva mejor, pero desde la crítica. Aquí, en el día a día, nos va a costar torear con muchas cosas. Va a ser una legislatura, intuyo que bastante difícil por los tintes que está tomando Bildu, que es cada vez más izquierda abertzale. Hoy recibía noticias de que en algún colegio
En Oikina creo que estaban los de Bildu con las papeletas de Bildu dando a la gente que entraba para que votaran. O sea, esa es la izquierda abertzale que hemos conocido. Por desgracia, yo creo que siguen. Vamos a ver ellos cómo... Me acaba de llamar el alcalde, Toldo, felicitándome. Ellos cómo asumen esto. Esperemos que no sea pataleta. Yo creo que nosotros tenemos que primero saber gestionar esa mayoría absoluta y luego es indudable trabajar. Hemos recibido el apoyo de gente de aquí, hemos recibido apoyo de gente que no es del partido para trabajar para el proyecto que ha salido en los medios, que tenemos en mente llevar adelante. Nos va a facilitar el tener mayoría absoluta, pero también deberemos de hacer la lectura de que tenemos 2.900 votos, 3.000 votos, de un censo de 10.127. Significa que 7.000 personas ahí hay que tenemos que estar cerca de ellas. Que no podemos mirarnos al ombligo, pensar que somos la leche, que bueno, que la gente nos ha votado porque somos los más guapos, los que tenemos el mejor proyecto. No, hay que saber gestionar eso. Y para eso yo creo que es imprescindible que veamos todos que estamos en el mismo barco. Y que si me caigo yo, si os caéis alguno de vosotros, si caéis, estamos todos yendo a la deriva. Entonces, yo os pido apoyo de ahora en adelante y apoyo constructivo, con cabeza. Y yo creo que el partido tiene suficientes agarraderos, suficientes personas con experiencia y tenemos cabeza, preparación, y eso lo tenemos que aprovechar. Lo tenemos que aprovechar para dar un buen servicio al pueblo y que dentro de 4 años estemos, bueno, pues también celebrando de un trabajo bien hecho y de unos resultados buenos. Mil esker, la noche.